reconocimientos a aquellos organismos que han participado activamente en estas labores de protección a la sociedad, tanto en desastres naturales, etcétera, ¿no? Entonces es un evento, la verdad, muy bonito, y y los cambios que se han tenido y los logros por parte de la Secretaría de Seguridad Pública son muy... saltan a la vista. Desde que toma la administración el licenciado Arturo Bermúdez Zurita, se realizaron estudios psicológicos de eficiencia operativos a todos los policías a su cargo y se detectaron policías no confiables. Se dieron de baja 3.500 elementos de hace un par de años y pico para acá. Y estos han sido prácticamente suplidos en base a los oficiales que están egresando de la Academia de Policía del Ensero. En materia de seguridad vamos bien, no hemos podido alcanzar metas como las que acabo de mencionar, pero vamos en el campo. Tenemos, y estoy consciente, de situaciones focalizadas que tenemos que atender con mayor precisión. Sin embargo, vamos en una ruta correcta. Hoy Veracruz, y aquí está el delegado del CISEN, que no me va a dejar mentir, aporta datos muy positivos en materia de seguridad a nivel nacional. Porque la seguridad genera confianza, no tan solo en el policía, sino confianza en nuestro territorio, en nuestro estado. Y el indicador, le decía a Toño, el indicador más seguro, más puntual, es el indicador de la economía. Cuando tenemos un estado que crece económicamente es porque están dadas las condiciones para el desarrollo económico.